Hola, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo, no? Pasaron 2 días creo que no grabé. Bueno, me estaba recuperando, chicos. ¿Qué les voy a decir? La verdad que estuve 2 días en cama y hoy dije, vamos al quilombo. Me fui hasta la Plaza Cataluña, Plaza de Cataluña, algo por el estilo. Ahí estuve, chicos, un quilombo de gente. Amigo, no grabé ahí porque realmente, o sea, cada vez que no está pasando nadie, porque ya me caminé unas 15 cuadritas. Amigo, ahí era centro, centro, centro. Me dijeron que roban acá. Ah, literal, yo estoy asustada. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y claro, la gente, claro, linda cámara, lindo mic, llama la atención. Así que nos vamos a ir moviendo. Quiero caminar, quiero recorrer las calles. Y la verdad que me vino re bien. Pasé por un lugar de ropa tipo de segunda mano. Amigo, increíble, el mejor lugar de segunda mano que vi en mi vida. Una remera 100 euros. Pará, amigo, pará, que está usada, loco. Para un toque. Así que chusmeé, chusmeé y dejé, literal. Ni me probé, ni chusmeé mirando, tipo chusmeé así. Pero no quería ni tocarla, pues digo, ay, mirá si me cobran, ¿entendés? Así que ahora nos vinimos al Arco del Triunfo, a la concha. Che, yo lo vi en videos, porque me vi videos antes de venir, obviamente, a ver qué tenía que hacer. Y se veía más chico, boludo. Es enorme, es muy lindo. Ay, me llevo puesta la gente. Hay que pasar por abajo. Chicos, qué lindo. No, muy lindo. Vamos a pasar por abajo. Igual que esta construcción está tapado. ¿Por qué está tapado? ¿Qué se lo se chorean partes? No entiendo. ¿Por qué está como con sodas, boludo? ¿Ven? Yo les cuento de la posta, Lunita Comunica te tira la posta. Está tapado. Acá se lo chorearon, le tiraron huevo, algo pasó. ¡Ah! Mirá, está re cool esto. Listo, ya pasé. ¿Qué gané? Y ahora. chicos, no, qué lindo es caminar. Qué lindo es caminar. Qué mal me sentí estos días, por favor. ¿Podemos hablar de eso? Con música de fondo. Loco, tenemos tanto que hablar. ¿Saben lo que es muy distinto acá? Son los semáforos, boludo. Nosotros tenemos semáforos muy antiguos. Los semáforos de acá son más chatos. Dice que nosotros tenemos como tremendos socotrocos para cada color del semáforo. Acá es como una. Como una hoja, literal. Es como una pantalla LED. Ah. Estoy para ir a tirar free. Ah, bueno, eso. Estuve enferma, estuve con fiebre y estuve con algo en la garganta que claramente no sé qué es. Que tenía los ganglios todos inflados. Inflados a un nivel que desde acá afuera los veías así. Horrible. Y llenos de pus. O sea, yo tragaba y tragaba pus. ¿Entienden lo asqueroso que es eso? Después, llamada con un médico. Que gracias a Jesucristo, la gente de Adidas me había puesto un seguro de vida. Porque yo no me lo había buscado mi seguro de vida, ¿entendés? Claro, decís, ¿cómo? ¿Para qué un seguro si me estoy yendo de viaje? ¿Un seguro de qué, boludo? Gracias a Adidas por pensar en mi salud. El doctor me dijo, ¿qué te pasa? No sé qué, esto, lo otro. Me dio antibiótico. Con 2 veces que lo tomé, yo ya estaba. El pus ha desaparecido en su 95%. Sigue, pero ni lo siento, sinceramente. Cuando hablo mucho, lo siento. Pues, fuera de eso, amigo, estoy reluciente. Estoy triunfando. ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Estoy re boluda. Chicos, estoy sola. O sea, estoy delirando ya, ¿entendés? Yo estoy entrando en un delirio cósmico. Bueno, compré este. Después me compré una camperita porque encima está refrescando un poco. Un calor. Pero cada tanto viene un viento que yo digo, ¡ay, mi garganta! ¿Entendés? Y que bueno, por lo menos me compré una camperita. Y la verdad que está fachera. Claro, en el make-up puse tanta guita acá. ¿Que saben lo que me regalaron? ¡Ah! ¡Qué verga, boludo! El regalo de mierda que te hacen. Un espejo más feo. Parece el regalito de la bolsita de cumpleaños. Bueno, vamos a caminar un poco por el Arco del Triunfo, amigo. Nos quedamos acá plasmados. Che, no tengo nada que decir, Pero quería documentar este momento porque estoy muy relajada. Llegué caminando todo derecho. La última vez que los vi, hay un parque. Pero, amigo, muy lindo. Está la gente acá haciendo picnics. Y yo dije, bueno, me tiro un rato. Estoy escuchando música, estoy con el solcito en la cara. Recién pasó un perrito re tierno. Estamos en Parque de la Ciutadella. Eso mismo. A la mierda. A la mierda. ¿A dónde mierda fuimos a parar? Estábamos tirados en el parque y dije, bueno, voy a recorrer un poco esto porque en Google Maps se veía enorme. ¿Qué es esto? Es hermoso este lugar. Miren lo que es. No, realmente es hermoso.
me agarró de sorpresa, boludo, de la nada, tipo, giré y vi terrible cosa con el agua, con toda la gente sacando sus fotos, los patitos, el perro tirándose ahí adentro. No, me encantó. Muy hermoso. Estoy sacando fotos de todo encima. Muchas fotos, muchas fotos. Y de arriba debe haber una vista hermosa. Encima se ve que viene a festejar los cumpleaños acá. Porque por allá había un baby shower, allá estaban los globos de 32, había alguien que cumplía 32. Se escucha música como que están festejando. Se ve que se vienen a festejar el cumpleaños mucho. Mire, mira, la gente baila ya. A ver si tiene crédito esto, boludo. Sí. Allá, L2. Chicos, literalmente subí el último escalón del subte, hice así. Y chicos, qué recontra remil carajos, no sé lo que hiciste, amigo. Es enorme a otro nivel, boludo. Porque tú en persona es mucho más grande. Mira lo que es esto. Está también en construcción, una locura. Ay, yo literal. Yo. Chicos, yo soy eso. Digo, yo soy como una imbécil. Ay, están tocando unas temitas. Qué lindo, boludo. Che, no, es impresionante, ¿eh? Ver esto en persona es impresionante. ¿Por qué crees que estoy acá? Tipo, sigo pensando que estoy sola. Y digo, ¿qué mierda estoy haciendo? Tipo, ¿por qué? Pero me encanta. Fue lo mejor que pude haber hecho. Temazo que me tocan de fondo. Dale, crack. A ver. ¿Me screenshotean? Hola, hola. Miren, tenemos merch por acá. Ahora les voy a mostrar. Acá tenemos merch, gorritas, remerita, gorrita. Ya veo que me dicen, ¡uy, las chapas, boludo! Las chapas, estas yo las colecciono. En Sevilla no agarré porque no vi, la verdad. Pero una chapa me va a llevar. ¿Te puedo pedir la que... la segunda? ¿De arriba? Esta. Ahí va. Muchísimas gracias. Mira esto con el de fondo. A la coche. Bueno, loco, ya está. Acá estamos. Y ahora, amo porque llego al lugar y es como, bueno, y ahora. Es tipo nada, estás acá a disfrutarlo. Todo el mundo se saca fotos. Ese es mi problema. Vamos a pedir que me saquen una foto a este chico. Porque claro, estoy pidiendo a la gente. Te hago una pregunta, ¿me puedes sacar una foto? Chicos, ¿les puedo pedir? Chicos, ¿les puedo pedir si me saco una foto? A picture, please. Thank you. ¿Qué hacía? Another one. Ay, me estás en un video. Vamos. Thank you. Oh my god, thank you so much. Bye. Ay, un fotón. Me hizo como una. Chicos, me hizo una panorámica. Yo pensé que estaba haciendo un video porque me vio con la cámara, pero me agarró panorámica. Estoy como que quedé medio... No quedé mi estatura, ¿no? Pero, ay, ¿qué? Se puso a hacer una panorámica el chabón. Tipo de abajo para arriba, en vez de panorámica así, de abajo para arriba, claro. ¿Cómo salí yo? Terrible salí, terrible. Son tipo las peores fotos que me sacaron de mi vida. Ay, qué gracioso. La panorámica. Ay, amo a la gente. La gente cae con cada cosa, ¿viste? Sorprende. Yo nunca en mi vida se me hubiese ocurrido poner panorámica y hacer tipo... Claro, la gente saca así. Y claro, que te sale nada, boludo. Todo lo lindo que es así. Lo amo, lo amo. Lo dio todo. Amigos, me fui a comprar un cafecito con un muffin para merendar. Viendo terrible cosa... enorme. Y me vine a un parque donde están los bebés revoloteando. Están todos los niños jugando y yo me senté acá en un banquito, tomando mi cafecito. Sigo escuchando a Ian Mico. Estoy repitiendo su último álbum. Ya es la quinta vez que lo escucho más o menos. Yo busco el recorrido, son como 25 minutos de vuelta. Dos subtes y 15 minutos caminando. Amigos, nos volvemos. Ya está.
estoy un poco cansada. Son las 8 de la noche. Me quedé haciendo TikToks como una virga. En un momento dije, che, no estoy muy virgen. Tipo, haciendo un TikTok atrás del otro con la misma canción. Tipo, alguien me estará mirando. Y después dije, ¿quién chota me va a estar mirando a mí? Así que eso. Estoy cansada, boludo. Caminé mucho hoy. Salí del subte porque tenía que pasar a un bondi ahora. Y cuando salí, amigo, salí en un lugar que al parecer es como una zona medio que están todas las marcas de lujo. Está Balenciaga acá en la esquina. Allá enfrente está Valentino. Esta noche de hablo, viste, fino. Habían un par más. Así que creo que voy a ir caminando. Tipo, no quiero ir en bondi, ¿entendés? Cuando puedo ir caminando con este, viendo vidrieras de lujo. Digo, ¿por qué iría en un bondi si puedo ir caminando viendo la vidriera de Gucci, boludo? Claramente no me voy a comprar una verga, ¿no? Pero mirar... Chicos, por suerte mirar es gratis. Pero no miren cosas desubicadas, ¿no? Pero ya ahí, mirar es gratis y ya... Y le ficho todo el orto, no pinta. No sé si a alguien se le vino a la cabeza eso, pero bueno, viste que... Por las dudas. Acá hay para... Stormer. Chicos, me está encantando Barcelona. Por ahora es el lugar que más me gustó para repetir. ¿Ves lo que le digo de los semáforos, boludo? Son chatos acá. Se dan cuenta, ¿no? Los semáforos son chatos. Miren. ¿Vieron qué es, boludo? Es un plasma. Una pantalla... Es tremendo. Estoy a dos cuadras del hotel. Se termina nuestra estadía acá en Barcelona. Qué lindo que es Barcelona. Me encantó Barcelona. Top lugares. Fue un día donde pudimos recorrer. Llegué. Vamos. Hola, ¿cómo va? La puerta.